Hola, los científicos también piensan en las personas sordas. En Europa investigan cómo curar determinados tipos de sordera, esas que se producen por causas medioambientales. Pues en ello está la ciencia, para darles una solución. Para otras sorderas o hipoacusias, las que se heredan, de momento no hay cura y hay niños que cuando se dan cuenta de que pierden audición se extrañan mucho. Para explicarles qué les está pasando, una madre que tiene dos hijas con hipoacusia pensó un día en escribir un cuento, El misterio de Julia, en el que la protagonista es una niña sorda. Luego os contamos todos los detalles. Érase una vez una madre que empezó a notar que su hija se despistaba en el cole y que poco a poco dejaba de oír sonidos. La madre quiso contar a su hija qué le estaba pasando y lo hizo con un cuento. Escribió El misterio de Julia, un libro que podía ayudar no solo a su hija, sino también a otros niños a descubrir por qué dejan de oír y qué se puede hacer cuando eso ocurre. El misterio de Julia es un libro infantil que cuenta la historia de una niña como las demás. Es alegre y lleva una vida normal hasta que un día todo cambia y los sonidos empiezan a desaparecer. Todo un misterio que nos desvela a la autora del cuento. Podemos contar que Julia es una niña que, como tantos niños, en un momento determinado nota que empieza a ocurrir algo extraño a su alrededor, y es que las cosas ya no son como eran antes, ya no oye tan bien como oía antes. Esa es la historia de Julia. En el libro, Julia tiene el pelo cobrizo y lleno de rizos. En la vida real es rubia, se llama Laura, es la hija de la autora del cuento y le gusta mucho verse reflejada en la protagonista de esta historia. Pues sí, lo he leído y me ha parecido muy bonito porque sobre todo tiene a una niña que se llama Julia, tiene 8 años y es muy feliz hasta que un día encuentra que las cosas no son normales para ella, y cuando le avisa a sus padres dicen que tiene hipoacusia y tiene que poner audífonos. En el cuento, Julia tiene un hermanito pequeño. En la realidad, Laura tiene una hermana. Se llama Inés y, como su hermana mayor, está empezando a perder audición. Julia es una niña que empieza a perder audición, o sea, que va oyendo un poquito cada vez mal y necesita llevar audífonos porque si no, no puede oír nada y sería muy malo. Para ambas, este libro es una manera de no sentirse diferentes y entender mejor lo que les está pasando. Tengo muchos amigos y, bueno, algunos llevan gafas, pero nunca he tenido un amigo que lleve como yo audífonos. Es como que voy oyendo cada vez un poquito mal. Por ejemplo, una vez en educación física estaba muy cerca del profe y no le oía. Ya. Y casi estaba gritando. Me sentí como mal. Estas experiencias y los sentimientos vividos por sus hijas es lo que Ángela ha querido plasmar en este cuento, un libro dedicado a sus hijas y a otros niños a los que esta historia pueda ayudar. Fue un pequeño homenaje que esta madre, que además es editora, les pudo hacer a sus hijas. Si me hubiera dedicado a ser panadera, pues igual no podía, pero soy editora y puedo hacer este libro. Y sobre todo contarle a las personas que están alrededor de los niños con hipoacusia que la vida sigue y que la vida es maravillosa y que hay que aprovecharla con hipoacusia, con miopía o con lo que sea. La pérdida de audición de Laura e Inés es genética, por eso sus padres la detectaron rápidamente, pero no siempre es así. Este libro lo que intenta es llamar un poco la atención a toda la gente que está alrededor de los niños con hipoacusia y que tiene la posibilidad de identificarlo, porque cuanto más rápido se identifique, más fácil se soluciona y menos problemas tendremos todos. Y eso es lo que cuenta esta historia, que con ayuda los obstáculos se pueden superar y que con sus audífonos Julia y Laura, y muy pronto Inés, pueden volver a escuchar los sonidos que acompañan su vida diaria, incluso hacer lo que más les gusta, que es disfrutar de la música cantando en un coro.